Como siempre en el programa Magazine, me encuentro muy bien acompañada. Mi nombre es Laura Otálvaro y en el día de hoy el programa Así Somos llegó al municipio de Sonsón, pues como este municipio está de fiesta, es la versión número 58 Fiestas del Maíz, y nos encontramos con una persona muy especial, quien es el director de la Casa de Teatro. Él nos va a contar un poco de su vida y de su historia. Él es Juan Diego. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Qué mal, Laura, muchísimas gracias por la invitación al programa y atentos a lo que se venga en el programa. Qué bueno, antes de que empecemos, nosotros te queremos dar las gracias por habernos permitido este espacio con usted, conociendo de su vida, lo que usted hace, sus gustos y su ámbito familiar. No, muchas gracias a ustedes también por el interés y bueno, contarles un poquito de lo que he hecho y de lo que se viene realizando desde la Escuela Municipal de Teatro. Juan, contémosle a nuestros televidentes cuál es su nombre completo y quién es Juan Diego. Bueno, mi nombre completo es Juan Diego Ramírez Loaiza. ¿Quién es Juan Diego? Es una pregunta muy interesante. Esas son de esas preguntas existenciales. Pero mencionemos lo de que Juan Diego se parte en dos, un antes y un después dentro de la vida. Un antes como una persona introvertida, poco sociable dentro de mi niñez, pero que con el tiempo y al mismo, digamos, con la integración ya con el tema cultural, con el tema formativo, con el tema educativo, universitario, como que eso se va perdiendo y ya se va modificando, se va transformando de tal manera que eso se vuelva como un beneficio para uno, ¿cierto? Y sacarle provecho, digamos, a estas circunstancias. Entonces luego se convierte Juan Diego en una persona extrovertida, una persona creativa a través, digamos, de ese proceso creativo que se conforma desde las artes escénicas. Y al mismo tiempo como que la niñez va cobrando otra, la niñez, la adolescencia y la, digámoslo así, la etapa pues de la juventud se va transformando en una etapa ya más cercana, digamos, a esa cercanía con un otro, a esa cercanía, digamos, desde la parte social, desde la parte cultural. Entonces es como esa división de Juan Diego Ramírez. Qué bien, Juan, ya que nos mencionas cómo eras antes, nos vamos a volver unos años atrás y vamos a hablar de tu niñez. ¿Cómo era tu niñez? ¿Dónde vivías? Yo siempre, toda la vida, en mis 27 años que tengo, he vivido acá en el municipio de Sonsón. Contento, digamos, de todo el proceso formativo, de todo el proceso, digamos, laboral que se ha desarrollado acá en el municipio de Sonsón. Mi niñez, como un núcleo pues familiar común y corriente, padre, madre y un hermano, ¿cierto? Con lo cual empezamos pues como ese, digamos, una niñez en los estudios, siempre estudié en el mismo colegio también. Empecé estudiando, digamos, la primaria en el técnico industrial y asimismo el bachillerato. Entonces siempre tenía como ese proceso que era constante, porque no tenía como un cambio brusco, digamos, en instituciones educativas o con profesores, por decirlo así, sino que siempre tuvo como esa parte formativa constante a través de esa misma institución educativa que siempre me cobijó desde mi niñez y desde, digamos, hasta que tuve 15, 16 años. Juan, y cuando de pronto tenían una presentación en el colegio, ¿cómo te iba? Si eras capaz, pues tú nos decías que eras muy tímido. Fue algo muy interesante, me fui a escarbar, digamos, dentro de los álbumes familiares y estaba recordando que yo de cierta manera era el centro de atención de la institución, porque mi abuelo fue docente en esa institución. Entonces observé como cierto evento cultural que yo estaba ahí en el centro. No sé qué hice, estaba en la búsqueda también de esa información, pero era con unas gallinas de colores. O sea, les habían como maquillado y todo eso, pero eran gallinas de verdad. Y era yo, pues, una mirranga, unos cinco añitos, y estaba ahí. Creo que de ahí fue inconscientemente el primer paso para estar, digamos, en el proceso cultural. Qué bonito. Mejor dicho, ese talento lo tenías por allá escondido. Sí, era muy escondido porque, digamos, en los primeros años yo era una persona muy introvertida, que poco era, pues socialmente era muy, muy retraído, digamos, con las demás personas, pero que según lo que estaba observando siempre estaba como latente ese proceso creativo, como ese interés como por la cultura, que iba observando a través de los años. Y algo muy importante era, digamos, estas fiestas del maíz, las fiestas del maíz como escenario, digamos, de esos procesos culturales. Y las instituciones educativas presentan desfiles, digamos, en esos 4 días que enmarca pues las fiestas. Y era muy interesante porque yo también hacía como un papel, digamos, del campesino, un campesino, pero que uno observaba también tenía un trasfondo,
que ya, digamos, uno lo va traduciendo o lo va interpretando ya como ese interés por lo cultural. Pero fue muy interesante porque pasar de un chico tímido, un niño tímido, a ser, digamos, ya más extrovertido, sin embargo, uno siente todavía timidez y todo eso. Pero ya no en el nivel que uno era como, pues, con anterioridad, pues. Yo creo que esa timidez nunca se pierde, por si uno siempre tiene esos nervios por allá, muy escondidos puede ser, pero los tiene. Sí, y algo muy importante que he aprendido durante la carrera, y más en el enfoque, digamos, de las artes escénicas, que cuando uno no siente nervios, porque uno, el profesional más berraco, más veterano en el campo de las artes escénicas, siempre va a sentir como esas cosquillas en el estómago antes de salir a escena. Y es muy interesante, y cuando usted no siente esas cosquillas es porque eso no es lo suyo. Entonces siempre, a pesar, digamos, de que usted sea, digamos, empiece a tener una parte más técnica desde la parte, digamos, del teatro o del área que sea, pero siempre va a ser como ese interés, como esa cosquillita, como que bueno, ya me lanzar al escenario, qué va a pasar, tantas cosas que le pasan a uno antes de entrar a escena y antes de entrar, digamos, a representar ante un público. Mi nombre es Mariluz Gómez Quintero, soy del grado 11A de la institución educativa Pío 11. Un saludo muy especial para la profesora Sandra Ramírez y mis compañeros de 11A. En este día queremos tratar sobre las redes sociales y lo que da para nuestra vida el conjunto de ellas y lo que nos beneficia o no de estas redes sociales. En primer lugar, lo que es malo para nuestra vida cuando le damos un sentido único y no estamos pendientes de nuestra vida y nuestras familias, que dejamos lo esencial, o sea, lo natural, por lo imaginario que son estas redes sociales. Y queremos darle un sentido y explicar sobre estas redes sociales lo que es tratado para ello y lo que no nos conviene. Manejo del cual le damos a las redes sociales, más que todo se da en Facebook, es cuando encontramos identidades falsas, el cual no sabemos las personas que hay detrás de esas fotos, que en muchas ocasiones suben y subimos fotos que mostramos más de lo que no debiera ser, y eso está mal hecho, porque quizás nos damos por confiados de lo que esas personas o esas identidades falsas nos muestran. Entonces ahí es donde cometemos el grave error de brindarle la confianza a personas que no sabemos. Mi nombre es Claudia Patricia Camposoto, pertenezco a la institución educativa Pío 11. Estoy en el grado 11A. Le mando un saludo a mi profesora Sandra Milena y a mis compañeros. Hoy les voy a hablar de los beneficios de las redes sociales. El primero es que podemos interactuar con personas que están lejos. El segundo, podemos estar informados. Pero además de estos beneficios, también tenemos perjuicios, que podemos ser contactados con personas extrañas. Podemos llegar a ser abusados por las redes sociales. Bueno, algunos perjuicios es que podemos compartir fotos que nos pueden hacer daño, que nos pueden hacer bullying. Y un consejo que yo le doy a mis compañeros es que no publiquen mucha información, que no publiquen fotos con las que de pronto nos hagan daño y que no den mucha información que no se puede.
Hola, mi nombre es Vera Otero, soy del grado 11A de la institución educativa Pío 11. Un saludo para mis compañeros y para la profesora Sandra Ramírez. El consejo para la juventud en general es para que le demos un buen uso a las redes sociales, evitar caer en manos de delincuentes, saber muy bien qué publicaciones vamos a hacer, a las jóvenes que mirar muy bien qué fotos vamos a subir, evitar hablar con gente desconocida, pues que tienen falsas identidades y pueden engañarnos. El Facebook y el WhatsApp son los más utilizados actualmente por los jóvenes y la invitación es para que le demos un buen uso. Depende de nosotros y de las nuevas generaciones cambiar esa idea, darle un uso adecuado a nuestra vida, cosas que realmente nos hacen bien. Mi consejo para todos mis compañeros y todos los que están viendo este video sobre las redes sociales, les quiero decir es que piensen muy bien antes de actuar y hacer las cosas para que después no nos tengamos que arrepentirnos del mal uso que les damos a estas. Es que tenemos que saber y darnos cuenta de que no siempre las redes sociales tienen un buen uso para nuestra vida, que quizás sí tienen aspectos buenos que son útiles para ella, pero que no siempre tienen buenos aspectos en nuestra vida. ¿En qué momento salió ese talento que tenías escondido? ¿Qué pasó cuando saliste del colegio? Fue algo muy interesante. Termino el bachillerato y de inmediato me inscribo a la Universidad de Antioquia. Cabe resaltar que la primera opción era psicología. La segunda, no recuerdo si era sistemas, no recuerdo muy bien, pero yo quería estudiar acá, en la sede de Sonsón. Y por cosas del destino, pues no me interesaba tampoco la carrera de psicología. Presenté el examen. Y al tiempo, el tiempo prudente pues de revisión de resultados, resultó ser que yo pasé, digamos, a esa carrera y yo, bueno, por algo sería. Y muchas veces uno, digamos, en el transcurso de la vida va aprendiendo que la carrera, uno no escoge la carrera, sino que la carrera lo escoge a uno. Y fue algo muy bonito porque conforme iba desarrollando el proceso, digamos, de la universidad, como el proceso de psicología, fui aprendiendo de que la psicología era lo mío, pero fue algo mucho más particular de que durante el transcurso de la carrera empecé como a trabajar con un compañero como unos acercamientos hacia el teatro, pero la forma más empírica que usted pueda conocer, le ayudé a un compañero, me acuerdo muy bien que la primera obra que dirigimos el compañero y otros compañeros y yo era una división entre dioses griegos y dioses romanos, era algo muy volado, muy bonito, porque era como un paralelo entre el ser humano. Entonces habían tantos dioses, ¿yo a quién le creo? Era algo así, pues desde la locura que uno le daba, por decirlo así entre comillas, desde el tema psicológico. Y ahí me fue interesando. Después, como al año siguiente, tuve como un acercamiento con un grupo, La Normal, que me llamaron que a dirigir una obra sobre los griegos, que son los maestros en el teatro mundial, y era Edipo Rey. Y yo, me gustó, me llamó la atención ese trabajo, hagámosle. Y fue algo muy interesante que uno ya a la larga y con el tiempo uno va diciendo, se podía haber hecho mejor y todo eso. Luego, durante la carrera también hay un enfoque que se llama la psicología humanista. Dentro de la psicología humanista hay unas técnicas diferentes para abordar al ser humano. Por ejemplo, las técnicas expresivas. Y dentro de las técnicas expresivas, el arte era como algo fundamental dentro del tema terapéutico. Y ahí fue donde me fui como metiendo mucho más en el asunto.
y ahora me doy cuenta de que para usted ser director de teatro también tiene que ser psicólogo, tiene que ser docente, tiene que ser, no, tiene que tener varios papeles para tener como esa profesión mucho más arraigada y que se contrasten y que al mismo tiempo se unan para poderse ayudar mutuamente. Amigos televidentes, en el día del programa Magazine está en el municipio de Sonsón, pues como estamos en fiestas, en este momento se puede decir que se está en las fiestas en la versión número 58, llegamos hasta el municipio y nos encontramos con un invitado muy especial. Él es Juan Diego, el director de teatro acá del municipio, quien nos está contando un poco de su vida. Así como él, usted también nos puede acompañar llamando al número 319-230-5598. La invitación también para que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook La Unión Comercial y Turística y en YouTube Canal 8 La Unión. Bueno, Juan, volviendo al tema, es muy curioso lo que usted nos estaba diciendo porque se puede decir que sin querer queriendo usted terminó estudiando teatro desde la psicología. Exactamente, fue algo muy particular como desde la psicología me fue abriendo como ese interés por el teatro. Entonces ya en el 2013 se inicia el tema de la Escuela Municipal de Teatro, porque hubo como digamos un stop en el tema cultural, pero desde las artes escénicas, por diferentes factores, de administraciones municipales, por el tema del conflicto armado y muchas cosas, pues por falta de interés en el aspecto digamos de las artes escénicas. Pero en el 2013 se inició de nuevo, digamos, la escuela municipal. Yo, digamos, estando desde la psicología, teniendo como ese contacto con el teatro, me motivé y un día dije, no, asistamos a ver qué pasa. Y bueno, asistí y hasta el son de hoy vamos, digamos, desde la escuela municipal. Entonces, el primer año fue desde la parte formativa, conociendo todo el proceso teatral, conociendo los conceptos básicos, maestros influyentes desde el tema mundial, desde el tema nacional, desde el tema local, porque también tenemos una riqueza en dramaturgos, digamos sonsoneños, en el tema teatral sonsoneño. Entonces, escarbando toda esa historia. Ya en el 2014 tenía como el interés de, me hicieron la... Como me dijeron, va a tomar digamos, la posesión como director de la Escuela Municipal de Teatro de Sonsón, y yo como que decidí, dame otro año de formación, que durante ese mismo año también tuve como unos acercamientos con otros grupos, que participamos en Antioquia Viva el Teatro, y al mismo tiempo estuvimos en Medellín, nos fue muy bien, en fin. Entonces, después en el 2015 asumí ya el rol como director, pues teniendo ya las pinceladas del 2014 y ya teniendo, digamos, de ese contacto empírico de antemano, me embarqué, digamos, en esta aventura. Y hasta el momento, enamorado de las artes escénicas, de cada uno de las técnicas, de cada una de los maestros influyentes, y en fin, de todo ese compendio, digamos, en teoría y práctica de las artes escénicas. Juan, ¿y usted terminó la carrera de psicología? Sí. Yo terminé psicología, luego empecé a formarme desde la parte teatral, pero siempre manejando como estas dos carreras, desde la parte digamos de las artes escénicas y desde la parte de la psicología. Entonces me ayudaba demasiado, al mismo tiempo desde la construcción del personaje, al mismo tiempo digamos desde una expresión corporal, porque por ejemplo la técnica de la psicología humanista trabaja el ser humano desde el tema holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Total. Cuerpo, mente, espíritu. Entonces, desde la parte teatral también hay ese enfoque, cuerpo, mente y espíritu. Y se enfoca mucho en el presente, en el aquí y en el ahora, lo mismo que que la psicología humanista. Entonces, se prestó para muy fácil, muy bien para ese tema pues teatral. Juan, y de las dos carreras, ¿cuál es la que más te apasiona? No, es que ahí sería difícil de escoger, porque las dos... Me han retroalimentado como ser humano y me han retroalimentado como profesional, como persona, en las diferentes esferas, pues, desde la parte social, familiar. Entonces creo que las dos siempre tienen como ese espacio y ese nivel que se merecen ambas. Juan, y durante la carrera de psicología, ¿qué personas te marcaron, por decirlo así, que te hayan estado apoyando? Hubo un profesor, había un asesor, no era del proyecto de grado sino de las prácticas, que él me motivaba mucho, y más él trabajaba mucho el tema también artístico. Entonces ahí fue como me encontré al que era,
y ahí fue una motivación mucho más para seguir como este espacio desde el arte, desde la cultura y ver cómo eso transformaba una sociedad, ver cómo eso transformaba conciencias, ver cómo eso transformaba un espacio, ver cómo se transformaba uno mismo con lo que hacía, y era algo muy interesante y muy bonito. Entonces eso fue que mucho pues lo que me llamó la atención, y al mismo tiempo como poder integrar lo que aprendí con él. Y otro que me acuerdo muy bien también, una materia que me gustaba mucho, que de hecho ahí fue donde me hice como ese trabajo con mi compañero, se llamaba la psique y la mitología, recuerdo muy bien, porque a mí me ha encantado mucho el tema de la historia, la mitología, con los dioses griegos, egipcios, nórdicos, y todo este tipo pues de culturas, y que de cierta manera trabajan y enfocan mucho el tema del fenómeno y el mismo del fenómeno social, del fenómeno humano, el tema de las pasiones, el tema de los conflictos y en fin, como trabajar como todas estas. Entonces desde ahí también me hizo como mucho, mucho eco esta materia. Un saludo muy especial para todos los televidentes que nos ven y que nos escuchan. Hacía días no podíamos hacer la charlita a la que los tenía acostumbrados, de pronto por mucho trabajo y por ser concejal. Hoy quería hablarles, hacerles un pequeño resumen de un libro muy interesante que he estado leyendo. El libro se llama El mejor medicamento eres tú, la salud está en tus manos, del doctor Frédéric Salmon, un médico francés, cardiólogo, nutricionista. Sacó un libro muy sencillo, los que lo puedan leer se los recomiendo, donde hablan de muchas cosas muy útiles, muy prácticas para nuestra vida cotidiana. El doctor analiza allí cuál es la relación que normalmente se da entre el paciente y el médico. El paciente va, paga una consulta, espera que el médico lo revise, le pregunte qué le pasa, lo examine y luego le dé una fórmula. Estamos tan acostumbrados ya a esto que si un paciente sale sin fórmula de un consultorio, dice: no, pues yo perdí la ida donde ese médico, no hice nada porque salí sin fórmula. Es muy importante, demasiado importante enseñarles algo. No debemos de tratar solamente la enfermedad, los síntomas, sino tratar sus orígenes, tratar la causa para evitar las enfermedades. Por eso siempre, siempre les he hablado de la importancia del famoso PIP, que es promoción y prevención. Es un programa especial donde nos enseñan o donde compartimos con ustedes cómo conservar la salud, cómo no perder la salud, porque es que después de que la salud se pierde es muy complicado volverla a recuperar, y hay muchas enfermedades que no tienen cura, solamente tratamiento, pero si tenemos hábitos saludables podemos mejorar mucho la calidad de vida. Alguien decía, si voy donde un médico o si usted viene a una consulta y yo no le enseño algo nuevo en esa consulta, usted perdió la venida. Entonces, muy importante por parte del médico que haya un diálogo apropiado con el paciente. Los médicos también aprendemos mucho de ustedes, pero que ustedes en toda consulta que vayan puedan aprender algo nuevo o reforzar algunas ideas que ya las tenían, pero que de pronto las han olvidado. Entonces, lo más importante en medicina es prevenir. Lo más importante es dialogar con el médico y que el médico nos pueda dar ciertas pautas para conservar nuestra salud, para no perder la salud, que después de que se pierde es muy complicado volverla a recuperar. El doctor Salmon tiene en varios estudios que ha hecho, él dice que lo más importante es corregir la causa y no el efecto, que consumir 30% menos de calorías de las que estamos acostumbrados a consumir mejoran nuestra vida, la calidad de vida en un 20%. Solamente disminuyendo las calorías en un 30%. Mire qué interesante esto. De pronto creemos que la buena nutrición es comer grandes cantidades. No, la buena nutrición consiste en comer variado, o sea, comer harinas, comer lo que son los carbohidratos, comer un poquito de grasas y ojalá grasas de buena calidad, y consumir y las proteínas. Sí, esto viene en una proporción donde dice que los carbohidratos, que son las harinas, los dulces, un 50%, que las grasas de un 20 a un 30% y el resto en proteínas. Ojalá todas ellas de buena calidad. Conclusión, debemos de tener una dieta bien balanceada
donde consumamos harinas en poca cantidad, grasas de buena calidad, ojalá de origen vegetal, en poca cantidad, y proteínas también de buena calidad, que están en el huevo, en los lácteos, en las carnes de cerdo, de res, de pollo, de pescado, pero que estas cantidades sean cantidades racionales, cantidades que no sean demasiado grandes. Todo es cuestión de costumbre. Si nosotros nos acostumbramos a comer grandes cantidades, nuestro estómago crece, se ensancha, se vuelve más grande, aumenta su capacidad y cada vez nos va a exigir más cantidad. Si nos acostumbramos a comer menos cantidad, el estómago se va a reducir un poco de tamaño y cada vez nos va a exigir menos. Entonces, no es que nos vamos a morir de hambre o a no consumir alimentos, no. Consumir los alimentos, pero en la cantidad apropiada. ¿Cómo nos damos cuenta de esto, de que estamos consumiendo alimentos en cantidad apropiada? Porque no subimos de peso. Cuando uno empieza a comer y a subir de peso, ojo, está consumiendo más de las calorías necesarias o está quemando menos de las calorías que está consumiendo. Entonces, lo ideal es conservar un peso entre los límites normales. Yo les había hablado ya tal vez de lo que es el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Ese índice de masa corporal siempre debe estar entre un 19 y un 25%. Si es menor en personas adultas, porque en niños se aplican otras tablas diferentes. O sea, hay niños que pueden tener un índice de masa corporal de 13, 14, 15, 16 y puede ser normal según la edad. Entonces los niños se rigen por otro sistema distinto. Pero en las personas mayores de 18, este índice de masa corporal es normal de 19 a 25 y debemos de conservarlo. Si es mayor de 25, podemos entrar en sobrepeso. Si es mayor de 30, ya entramos en obesidad. Y si es mayor de 40, ya es una obesidad mórbida, que son estas personas obesas que necesitan tratamientos drásticos para rebajar de peso, porque es una obesidad que atenta contra su vida. Y si en el adulto es menor de 19, ya puede haber desnutrición y entonces necesita una dieta adecuada. Si nosotros nos podemos conservar entre el índice de masa corporal entre el 19 y el 25, sería lo ideal. Y sabemos que estamos comiendo en una forma adecuada y la cantidad adecuada, manteniendo siempre un peso estable en esos límites. Otra de las cosas importantes es hacer ejercicio diario. 30 minutos de ejercicio diario reducen en un 40% el riesgo de sufrir cáncer, la enfermedad de Alzheimer y enfermedades cardiovasculares. Entonces ya llevamos dos cosas muy claras: uno, disminuir las calorías con una dieta adecuada, y segundo, hacer ejercicio 30 minutos diarios. Tener en cuenta que muchas enfermedades se curan solas, hay muchas enfermedades que no necesitan tratamiento médico, y aquí quiero ser muy claro. Por ejemplo, la gripe es una infección viral que no tiene cura, pero tratamiento sintomático. Y hay muchas personas que se automedican y se automedican antibióticos. Una gripa no necesita antibióticos. ¿Y cuál es el peligro de que nos automediquemos antibióticos? El peligro es que se hace resistencia al antibiótico y después, cuando el médico necesite mandarlo, porque está indicado, ya no va a funcionar en la persona porque las bacterias se volvieron resistentes. Este es uno de los pocos países en el mundo donde la venta de antibióticos es libre y hace tanto daño, es tan peligrosa, porque cada día vamos a necesitar antibióticos más fuertes para combatir infecciones simples. Entonces, por favor, no se automediquen antibióticos. ¿Cuáles son esos antibióticos los más conocidos? La amoxicilina, la claritromicina, la azitromicina, la lincomicina, las penicilinas. Tengamos mucho cuidado con esto y no nos automediquemos por el peligro, por el riesgo que eso trae para nuestra salud. Y recuerden que cuando ya se necesita un antibiótico, no le va a servir porque abusamos de él utilizándolos en forma inadecuada. Yo espero tener otras próximas charlas con ustedes que sean bien instructivas y bien prácticas. Muchísimas gracias por la atención. Nos veremos pronto. Juan, y respecto a la psicología, si alguna persona necesita un psicólogo, una cita, ¿también lo pueden hacer con usted? El problema es, como yo estoy de tiempo completo con el tema de la Escuela Municipal de Teatro, y como ahí están adscritos al proceso al menos 5 grupos, me queda muy complicado para tener una continuidad en un proceso. Bien sea ya el tema de asesorías, cambia, digamos, el enfoque.
porque digamos, y dependiendo pues del tiempo que se esté manejando con la escuela, para no combinar y al mismo tiempo poder tener el espacio para cada una. Pero por decirlo así, no he podido, ya no he vuelto pues a realizar consultas generales para tomar casos continuos, porque como le digo, amerita un tiempo, y es más como por el lado ya de asesorías, una asesoría más desde la parte psicológica, que del espacio, que necesitan, tan, pero más como el tema de consultas, no me es posible por el momento, por el tiempo. Bueno, vamos a profundizar un poco sobre lo que pasó después de que usted salió de la universidad. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Después de que salí de la universidad, pasaron varias cosas desde el enfoque laboral, o sea, trabajar, pero siempre el enfoque era muy social. Entonces trabajaba, y lo más interesante, o sea, a pesar de que los contratos eran de afuera, siempre trabajaba con el municipio, es decir, para el municipio, es de lo social. Entonces estuve trabajando con FENAL, con varios temas desde el tema pues psicológico y desde lo social. Y luego que tuve esa oportunidad, ese contacto con el arte y la cultura, ya me cambió el mundo y ya se partió, digamos, ese otro enfoque. Sin embargo, el tema social siempre sigue ahí, y siempre sigue ahí como esa conciencia a través de no solamente el enfoque psicológico, sino también desde el enfoque de las artes escénicas. ¿Cómo fue que usted llegó a ser el director de teatro? Luego de tener, digamos, esa intención y ese gusto, porque cuando ingresé a la escuela de teatro, como se dice coloquialmente, le metí toda. Entonces fui aprendiendo y fui conociendo contactos desde la parte de las artes escénicas, maestros, que con ellos me fui formando, desde la parte de dirección, desde la parte de las diferentes técnicas teatrales, títeres, sombras, también el trabajo pues del mimo, el trabajo del clown, todas esas técnicas que de una u otra manera fueron nutriendo, digamos, la experiencia. Y así fui como asumiendo ese rol como director, y como lo dije, fui como asumiendo como ciertos grupos para probarme, para ver cómo estaba, y siempre ha estado como en mí ese tema de liderazgo y que me ha llamado mucho la atención. Entonces con eso logré como vincularme con la parte cultural y al mismo tiempo empecé como a formarme. Mientras me iba continuando con la escuela de teatro, fui sosteniendo, digamos, el tema formativo para tener como esa continuidad, ¿cierto? Y poder profundizar y al mismo tiempo concebir esa experiencia y nutrir ya, digamos, los grupos que fui adquiriendo con la Escuela Municipal de Teatro. Qué bonito, amigos televidentes. Recuerde que usted, como Juan Diego, también nos puede acompañar llamando al número 319-230-5598. Para nosotros es muy importante que usted nos cuente sobre su vida. La invitación también para que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook La Unión Comercial y Turística y en YouTube Canal 8 La Unión. Continuando con el tema, es muy interesante saber que la psicología y el teatro van muy de la mano. Pero yo quiero que hagamos como un contraste o una relación para ver cuáles son las diferencias. Pues mirándolo desde el lado terapéutico, ya digamos tiene una clasificación distinta. Sin embargo, como le decía, dependiendo del enfoque. Entonces tenemos de que la psicología, desde la psicología hay otros enfoques, no solamente está la humanista, está el psicoanálisis, está la cognitiva, está la dinámica. Entonces todos estos enfoques tienen una metodología distinta, pero como yo ingresé desde el enfoque humanista, entonces ahí fue como esa conexión con el arte, conexión con la cultura, y al mismo tiempo fue ese abrebocas para empezar como a ingresar al mundo desde las artes escénicas, y fue como ese interés, y al mismo tiempo casi que fue una misma terapia para mí. Como lo decía con anterioridad, el tema de la timidez, el tema de la confrontación ante un público, el tema de salir a representar ante un escenario, ante un público. Entonces eso fue un contraste para mí, y al mismo tiempo el contraste, digamos, que se pudo realizar entre la psicología y el teatro, pero que viéndolo de cierta manera siempre seguían ahí conectados. Entonces, pero desde la conexión que surgió desde lo que yo vine estudiando con los asesores y al mismo tiempo.
Entonces fue algo muy bonito y muy interesante, porque entonces uno dice que como se va formando, va adquiriendo una conciencia. Una conciencia a través de lo que, pues, de lo que lo rodea, una conciencia con el otro. Entonces como una conexión. Y fue algo muy bonito entonces ese contraste, pero que al mismo tiempo fue una conexión entre las dos, digamos las dos carreras, las dos profesiones, los dos énfasis. Y la primera presentación ante un público, ¿qué tal esa experiencia? ¿Los nervios qué tal? Uy, la primera presentación, eso, los nervios son al 1000%, y usted dice, no, aquí tiene que salir todo muy bien, el tema del texto, de que no se lo olvide. Uno tiene unos micromonólogos internos, que es, bueno, sigue acá esto, una conexión con el espacio, bueno, yo me tengo que ir con ese compañero. Entonces usted tiene que ser tan limpio en todo para que salga de la mejor manera posible. Y uno ahí decir, y la primera obra fue una obra como de 2 horas, empezando por eso. Entonces uno como que, era muy extenuante, porque pues eso es como si usted estuviese en atletismo, 5, 10, 15 minutos usted parado en escena, es como si usted estuviera trabajando durante un día completo. Entonces eso es extenuante por el tema de las luces, el calor y todo lo que usted entrega con su personaje. Entonces es algo muy bonito el poderse desdoblar, pero al mismo tiempo conectar con ese personaje. Y esos nervios ahí, o sea, ya digamos usted sale, siempre va a tener como esas cosquillitas en el estómago, esa, bueno, ¿qué va a pasar? Pero uno ya con el tema de la experiencia, usted dice, no, vamos con toda. ¿Y el primer día de director? Eso fue muy interesante, porque es que pasar de hacer la dinámica, pues, de los compañeros, uno ser compañero, pues, cotidiano de un grupo, a pasar de ser ya director de esos compañeros. Entonces ahí ya manejaba uno como otra dinámica distinta, ya no como el compañero con el compañero, sino tener, digamos, esa autoridad, pero no ser autoritarista, por decirlo así. Entonces como manejar también esos límites, pero al mismo tiempo siempre ser, no perder, digamos, ese don de persona, y al mismo tiempo como esa humildad ante, digamos, el rol que uno está asumiendo. Porque, digamos, cuando uno asume el rol de director es asumir un papel muy impresionante, muy grande, porque encaja un montón de cosas, desde el trabajo con los actores, desde la parte de gestión. Entonces es una responsabilidad muy amplia, pero que ha valido la pena, que me ha llenado mucho, digamos, desde que he estado desde el tema cultural, desde las artes escénicas, y que al mismo tiempo también ese enfoque desde el tema psicológico. Recuerden que estamos precisamente en este barrio donde, como lo dice la señora mamita, como así la llaman en el barrio, a Nicogás ha sido, digamos, uno de los íconos o uno de los nombres más reconocidos en este barrio, pero también hay diferentes habitantes. Por eso en este momento me encuentro con una de ellas, que también es la hija de la llamada mamita del barrio, y nos va a contar acerca de esos testimonios. Hola, ¿cómo es tu nombre completo y bienvenida? Pues mi nombre es Lucía Valencia, yo soy la que vivo aquí con la mamita y recuerdo todas las historias que ellas pueden nos contar. Pues que era una vida siempre muy dura, porque de todas maneras nos tocaba traer leña y ella le tocaba lavar pues la ropa, como bien decía ella, en quebradas, para hacer unos centavitos para podernos dar un lápiz o un cuadernito. Eso era una vida siempre pues durita, porque de todas maneras, como nosotros éramos tantos, si le daban a uno un cuadernito, ya para el otro no había. Había que esperar que volviera ella la otra ropita para poder. O sea que, Lucía, según entiendo, la ropita, por ejemplo, suya, se la dejan a la niña que seguía, y así sucesivamente. De esa forma, digamos que era más fácil subsanar de cierta manera como las necesidades. Sí, porque, por ejemplo, compraban a la mayor, y ya la mayor seguía, pues ya de la otra se ponía lo que quedaba de la más grande. Yo era, pues, mayor que Oliva, y como ella, pues, yo era muy enfermita. Entonces antes lo que le dejaba Oliva me lo ponía yo. Y pues así sí. Se iban todas. Y así sí. Hasta los cuadernos, yo creo los que sí le ensuciaban unas 2 hojitas. Ahora, partidas. Mejor dicho, a mí me da tristeza de ver esos cuadernos tan buenos, y yo no tuve esa dicha. Y yo quisiera estudiar, pero ya, yo creo que ya es muy tarde. No, nunca es tarde para estudiar. Muy tarde porque mire, ¿por qué? Yo ahora veo que llegan con esos cuadernos. Entonces, como nosotros estudiamos, le decían a la profesora, profesora, empecemos esta semana los cuadernos, decía, no, démosle tiempo a las otras. Entonces a mí me daban un cuaderno de 20 hojas,
mientras que me desatrasaba, volvía y quedaba otra vez en las mismas. Pero gracias a mi Dios, ahí vamos. Yo creo que también, Lucía, de cierta manera es un llamado de atención como a los jóvenes, a los muchachos que también están iniciando como en esa parte del estudio, como valorar un poquito más eso, que ahora año les tocaba ir descalzos a estudiar, les tocaba prestarse la ropa, dejar la ropa del hermano para el otro, y digamos que ahora ya hay más condiciones. Incluso usted misma nos lo dice, de que ni siquiera cuadernos casi tenían. Mire que nosotros, por ejemplo, nos tocaba llevar hora y media de camino del almuerzo, garitear, que llamaban ahora tiempos. Y en ese entonces murió una profesora, pues, que era la mía. No pude ir al entierro porque metí el pie y ahí mismo quedó el zapato. Entonces quedé sin zapatos. Y ver ahora que son 20 pares de zapatos, mucha ropa, y no están contentos. Yo les digo, valoren el estudio, que el estudio hace mucha falta. Lucía, muchísimas gracias. Qué mensaje tan bonito, pues, para ya llegar casi a la parte final de este programa. De verdad, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo también, y por permitir de que también entrevistemos a su mamá. Ah, bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Juan, y entonces ya con esto, que esto último que tú nos dices, que te ha llenado, que ha sido algo muy maravilloso para ti, entonces, ¿qué significa en este momento ser el director de teatro acá en el municipio de Sonsón? Es un orgullo y ha sido un privilegio poder representar al municipio en varios espacios, desde la parte, pues, departamental, y al mismo tiempo poder visionar de que el espacio de las artes escénicas en el municipio de Sonsón logró tener una conciencia, digamos, en torno, digamos, a la cotidianidad, y poder lograr como esa responsabilidad, porque ante todo es una responsabilidad que ha asumido, pues, con todo el privilegio, como lo he mencionado, y con todo el honor, poder tener, digamos, estar en la propia casa, poder representar al municipio, y más desde el ámbito cultural, que como en todo tiene sus glorias, con sus grupos, sus obras, pero también tiene sus fracasos, pero no son fracasos que se dejan en el olvido, sino que son fracasos con un aprendizaje. Y no tanto fracasos, sino también es como esa forma de aprender de lo que pronto no se hizo bien, y al mismo tiempo poder retroalimentar para que crezca en una siguiente función o en una siguiente presentación, en fin. Entonces es como ha sido muy, muy importante para mí, y además poder lograr asumir esa responsabilidad como se merece y ante un municipio. Y entonces, ¿cuáles son las características más importantes que para usted tener un profesor, un director de teatro? Primero que todo, una buena empatía con sus estudiantes, una empatía, un liderazgo que se vea que usted tiene unos límites, pero usted también puede ser flexible ante, digamos, la dinámica que se viene trabajando, una disciplina, un compromiso ante el trabajo que se viene realizando. ¿Para qué? Para que todo lo que se realice sea de la mejor manera posible, y al mismo tiempo poder inculcar, digamos, esos valores a los estudiantes, a los alumnos. Porque eso es otra cosa muy importante y muy interesante, que desde la escuela también no solamente se forman, no se forma el talento, sino también se forma las personas. Entonces es muy bonito también llegar usted a la conciencia de su estudiante y lograr cambiar muchos temas, digamos, de su vida personal, de su vida social. Porque, digamos, desde las artes escénicas, usted ve un buen actor, una buena actriz en escena, es porque usted sabe que ha sabido hacer la tarea, ha leído, que es lo más importante, o sea, leer, que es algo muy importante desde el teatro, y eso es lo que sustenta, digamos, desde la parte formativa, lograr como ese compromiso y al mismo tiempo esa parte formativa y esa retroalimentación con los estudiantes. Amigo televidente, recuerde que este programa, además de mostrar qué son los unitenses, también quiere mostrar las diferentes personas que están en municipios cercanos. Hoy estamos con Juan Diego, quien es un habitante de Sonsón, del municipio de Sonsón. Él es el director de la Casa de Teatro acá en el municipio, y además de eso es psicólogo, entonces tiene mucha historia por contar. Así como él, usted nos puede acompañar llamando al número 319-230-5598. La invitación también para que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook La Unión Comercial y Turística, y en YouTube Canal 8 La Unión. Juan, yo quiero que hablemos sobre los grupos que usted en este momento está manejando.
En ese momento tengo el semillero infantil, el semillero juvenil, el grupo de proyección sala de espera teatro, tengo un grupo nuevo que son mayores de 19 años y al mismo tiempo unos grupos institucionales, pero que la gran mayoría de estos grupos se han fusionado con el semillero juvenil para darle más proyección y al mismo tiempo lograr tener como más espacio y más tiempo, digamos, en el tema de los ensayos. Y entonces, cuando empezaste en ese tema de ser el director de teatro, ¿cómo fue que se fueron conformando los diferentes semilleros o grupos? Siempre se ha sido por el tema de la convocatoria, pero siempre se ha manejado también otros distintos grupos. También se tuvo con necesidades educativas especiales, población con necesidades educativas especiales, y se ha buscado siempre como esa integralidad a través de la población. Y ha sido muy interesante porque entonces el público ha respondido y cuando ven las obras, como que más les llama la atención. Después de un... bajita la mano, después de cada obra que uno represente o que traiga de afuera al municipio de Sonsón, porque ha sido muy interesante también el tema de la circulación de otros grupos, de otros maestros que también oxigenan la Escuela Municipal de Teatro a través de sus talleres, es muy interesante. Muchas personas después al final, digamos, de cada obra dice, ¿me puedo inscribir al grupo de teatro? ¿Qué grupo? ¿Las inscripciones están abiertas? Entonces, la misma convocatoria a través de lo que uno muestra también se hace sola. Es muy interesante y muy bonito también ese espacio. Qué bien, y entonces en este momento, ¿cuántas personas o estudiantes son? Alrededor de unos 60 personas. ¿Son muchos? Siempre son, sí, y eso que tiende pues por periodos a hacer más, pues en el tema de la población. Y algo pues dándoles ya la fuerza, digamos, con el tema de que cada grupo se proyecta durante todo el año, no solamente desde la parte local, sino que hay algo, un certamen que se realiza anualmente en el municipio de Sonsón, que es el Festival de Teatro Caña Brava, que estamos próximos pues a realizarlo, y que estos grupos se foguean en ese festival, porque es un festival pues que ha tenido una trayectoria, que tuvo un stop durante alrededor de 7 u 8 años, pero que volvió a renacer en el 2013 a hacer de que el público conozca de que el Caña Brava renació y que al mismo tiempo sigue proyectando el tema del talento, no solamente del tema local, sino también regional. Hemos también tenido participación pues, a nivel internacional y con ciertas facultades como la Universidad de Antioquia, la Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia, que cada año ya es un invitado también especial a nuestro Festival de Teatro Caña Brava. ¿Y ustedes es primera vez que van a participar? No, venimos realizando desde el 2013. Entonces desde el 2013 venimos trabajando duro, fuerte, para que siga en continuidad. Y hemos tenido pues privilegio porque hemos pasado algunos proyectos del Instituto de Cultura en las convocatorias y 2 años consecutivos hemos pasado. Entonces le anexan un rubro más al presupuesto que anexa la administración municipal. Entonces eso posibilita de que el talento de afuera también se pueda proyectar en el municipio y al mismo tiempo se tenga el contacto con otras visiones de hacer teatro. Y es muy bonito eso para con la comunidad y al mismo tiempo con el proceso de la Escuela Municipal de Teatro. Juan, y en este festival, ¿qué grupos participan? ¿De qué municipios? Variado, de toda la región. Hemos traído también del Urabá. También buscamos vincular el Urabá, ha venido Chigorodó, Apartadó, de hecho este año viene San Juan de Urabá, y la idea es seguir vinculando el Urabá antioqueño, que a pesar de la distancia también logre como tener como esa representatividad acá en el municipio a través del festival. Hemos tenido el Carmen, Medellín, de la ciudad de Medellín, Envigado, bueno, varias partes pues que han retroalimentado, digamos, estas fiestas, digamos, de las artes escénicas que se hacen anualmente en el municipio de Sonsón. De Rodolfo Icardi, de Guillermo Buitrago, y eso se le queda a uno. Y por ejemplo, cuando hacían fiestas en las escuelas, uno era loco mirando a esa gente tocando. Yo, por ejemplo, era capaz de quedarme toda la noche mirando cómo tocaban, cómo tocan los timbales, y yo era contento. Y no sé, y uno va creciendo. Ya después, clases en la Casa de la Cultura, ya cuando me encontré con mi compañero Sergio, que él me enseñó pues algunas cositas. Y bueno, pues sí, pues yo creo que cada quien tiene pues como algo que contar, pues así gracioso, o anécdotas pues de por qué le gusta la música.
Anderson, pues yo tuve la oportunidad de conocerlo en el colegio. Les cuento que estudiamos juntos. No en el mismo salón, pero sí en el mismo colegio. Tuve la oportunidad de conocerlo un poco y pues uno lo veía, digamos, como muy callado, muy tímido en el colegio. Y es muy bonito. Yo también era muy tímido, ya que estoy frente a estas cámaras. Entonces es muy, muy charro porque, digamos, que los tímidos que éramos como en ese momento en el colegio salimos por esa parte del arte y nos gusta muchísimo el arte. La pregunta en particular va en torno a ese tema. También tenía como un conocimiento de que estabas como Los Fantásticos o que estuviste un tiempo en esta agrupación. Cuéntanos también acerca de eso. Entonces, pues por ciertas circunstancias, pues yo decidí pues como abrir paso, pues como otras posibilidades, otras oportunidades. Y bueno, se presentó la oportunidad con Los Sonoros, que antes éramos otros integrantes, pero por cosas de la vida, pues que no es fácil manejar gente, ya tocó pues otra vez volver a acomodar la gente, pero mejor dicho, las cosas hemos mejorado porque estos muchachos se han convertido en los hermanos míos, porque eso jugamos, peleamos, recochamos. De todo un poco, hasta se cacuetean de más. Claro, demasiado. ¡Asco! Vea, ¿sí ves? Vea cómo se ríen, no es que son más pícaros, no, no, no. Es que los sonoros son como traviesitos. Pero bueno, contemos un poco también pues a nuestros televidentes precisamente sobre esa época también. Súper importantísimo que cuando uno demuestre pues como el gusto por un instrumento, que los papás los apoyan demasiado, porque ellos pues uno no sabe dónde va a llegar uno, ¿cierto? Pues yo cogía por ahí la guitarra y veía pues ya estoy aquí con el grupo y hemos salido pues a muchas partes. Es un sueño cumplido, pues un sueño que pues uno va cumpliendo poco a poco y bueno, aquí vamos. Que yo los vi en el Carmen de Llorar y yo dije, qué muchachos para tocar tan bueno. Yo después, yo soy una persona pues que soy autor de temitas por ahí. Entonces yo le mandé un temita a él, ¿cierto? Entonces él me dijo, no, que solamente hacían temas propios, bueno. Y así empezamos a hablar y después yo le fui comentando, es que yo tengo noción pues del requinto y ahí donde hubo esa conexión. Y se nota realmente esa conexión, porque yo creo que ya todos se vuelven como una familia, como lo decía ahorita John Anderson. ¿Cómo hace usted para los ensayos? Porque usted viene también, vive en el Carmen, o se desplaza, o ¿cómo hacen para estar ensayando? ¿Cada cuánto es que se reúnen? Claro que sí, vea, cada 8 días pues si hay posibilidad, porque ya cada uno trabaja, nos reunimos cada 8 días en las noches. Pues no tenemos un día vivo, porque como lo dije anteriormente, algunos trabajan. Y yo me desplazo en moto para todos los ensayos, para todas las presentaciones pues, que tengamos aquí en el municipio de La Unión o municipios cercanos. Thank you.
Bueno, ya démosle un mensaje a nuestros televidentes, a esos jóvenes que les gusta el teatro, pero tal vez por situaciones de la vida no han intentado como estudiar esa profesión. Más que todo, o sea, del teatro siempre hay unas ganas. Si usted tiene esas ganas por el tema cultural, el tema del talento viene por añadidura. Yo siempre le digo a mis muchachos que más vale un chico comprometido y con disciplina que con talento. Con talento usted puede tener mucho talento, pero si no es comprometido y no tiene disciplina, no tenemos nada. Entonces, el mensaje es el compromiso, que si es lo que a mí me gusta, luchemos por lo que nos gusta y al mismo tiempo probemos, digamos, si en nuestro municipio hay escuela de teatro, hay grupos de teatro y nos gusta el teatro o las diferentes artes, música, danza, lo que sea, pero la idea es estar en ese grupo y sentir, digamos, la calidez de grupo, o bien sea si sirve o no sirve para eso. Uno se va perfilando y si nos gusta, continuemos y trabajemos duro por lo que nos gusta. Qué bonito mensaje. Nosotros nos vamos muy contentos de haber conocido ese maravilloso profesor y director que es usted, así que le queremos dar las gracias y desearle lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta una próxima. Amigo televidente, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook La Unión Comercial y Turística y en YouTube Canal 8 La Unión. También nos puede llamar al número 319-230-5598. Este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión, encabezada de nuestro director Rubén Botero, el camarógrafo Fernando Toro, el editor William Toro y quien les habla, Laura Otálvaro. Hasta una próxima.